Venía aquí al lago a Copacabana a descansar, a un fin de semana con mi hija para que conozca el lago. Primero tiene una vista increíble, la altura, la dimensión que tiene. Que hay mucha contaminación, hay botellas botadas a la orilla del lago, pañales desechables, mucha contaminación para el lago, ¿no? Me sorprendió Bolivia y nos dice, mano, tomen el agua. Y acá la misma gente del lugar nos dijo, no tomen el agua. Particularmente lo que vimos en los desechos colocados que tira todo el mundo al agua. Sin tapujos, sin de noche, durante el día, están las canaletas hechas en la calle y salen nomás. Me parece que el impacto ambiental particularmente no es bueno y lo vemos ahora en la brisa del lago. Por el olor, y de noche donde más se siente el olor del agua y esas cosas. Cada año se ve más contaminada el lago Titicaca, ¿no? Está sucia, ¿no? Se ve muy contaminada, tanto por el combustible de las lanchas, tanto por las alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas del pueblo, incluso en el Perú también sucede lo mismo, las alcantarillas de la ciudad de Puno, todas desembocan en el lago. Algo particular que nos sorprendió mucho sobre la Pachamama, pero no se cuida la tierra. Desecho al agua, a la tierra, donde sea, es... ¿no? Uno podría decir para qué, digamos, queremos más si ya tenemos el agua, ¿no? Pero hay que cuidarlo, ¿no? Y no lo estamos cuidando.